Océano Plata. Hace casi 27 años llegué a Montevideo con la ilusión de encontrar un barco que se llamaba La Aurora. Bueno, ahí fracasé porque no tenía ni el dinero, ni la capacidad, ni los conocimientos. Se hace escuela. Años después regresé y comencé la búsqueda de otro barco muy interesante, pero ya documentado, ya con un poco más de experiencia, que era Nuestra Señora de Loreto. Un barco que había naufragado en 1792 durante un violento temporal que duró 3 días. Este barco chocó contra la punta de San José, en Montevideo, en el puerto, se hundió y se llevó al fondo 21 de sus tripulantes. La carga, mercurio, que era lo que se usaba para separar el oro de las minas cuando estaban trabajando acá en América. Si no había mercurio, no se podía trabajar el oro, se podía elaborar el oro. Luego encontré otro barco más, la Visitación, apareció el Beaufort también. Bueno, todo eso es historia muy, muy pasada, pero a continuación me puse a buscar un barco llamado El Preciado, el fantasma del Río de la Plata. Un barco que lo buscaron aproximadamente 21, 24 expediciones. Bien, tuve la suerte, pero no encontré El Preciado. Encontré un barco que se llamaba Nuestra Señora de la Luz, en el mismo espacio que se había hundido El Preciado. Tal vez 1.000, 2.000, 3.000 metros de él. Nuestra Señora de la Luz nos dio monedas de oro, lingotes de oro, petacas de oro, anillos, monedas de plata. La primera tanda fueron más o menos casi 4 millones de dólares que se vendieron en Estados Unidos en Sotheby's. Una parte del gobierno, otra parte de los inversionistas que habían puesto una gran cantidad de dinero para buscar este barco. No era depreciado, pero era La Luz y estaba bajo el mismo contrato. Así que se respetó, lo respetó el gobierno, lo respetamos nosotros. Tiempo después se cerró este contrato y faltan todavía rescatar 53.000 monedas de oro que están ahí en la zona. 53.000 monedas de oro que son más o menos, pagándolas poco, las monedas son 200 millones de dólares. Servirían para hacer muchas obras, muchas escuelas, muchas casas. Bien, se terminaron los plazos con este barco y ya no quedaba nada que hacer. Pero yo había perdido un permiso para buscar el Lord Clyde. Lord Clyde es un barco, no es un barco común, era un navío. Estaban las corbetas, las fragatas y los navíos. Los navíos eran los barcos más grandes. Y había de 3 categorías, tercera, segunda y primera. Este es un navío de línea de tercera, pero muy, muy importante. Es uno, tal vez, de los barcos más grandes que entró en el Río de la Plata. Y para alegría, este barco está entero. Está con sus 64 cañones en sus bocas. Tiene el cargamento en sus bodegas, porque la intención de este barco era tomar el Río de la Plata, luego tomar todo el Pacífico y anexar todo esto a los ingleses. Fracasaron. Cuando se hunde este barco, tenía la caja fuerte de toda la flota que lo acompañaba, más un tesoro que había capturado al entrar a Montevideo. También sabemos que tiene más de 2.000 barriles de ron en su bodega. Ron que debe estar bien conservado en el barro y adentro de los barriles de madera. Todo este barco en sí es una gran cápsula de tiempo que se hundió el 6 de enero de 1763 a las 4 de la tarde, después de combatir 4 horas con la defensa de Colonia del Sacramento que estaban a cargo de los españoles que la habían capturado de los portugueses apenas 2 meses antes. El primer tratado de derechos de gente, hoy se podría llamar los derechos humanos, fue con este barco, porque reclamaron a los españoles de que habían hecho una guerra sucia, por así decirlo, porque habían tirado a las velas con balas calientes o balas rojas colocadas en los hornos, o balas polacas, como les llamaban, porque creo que los inventores fueron los polacos.
que eran armas que estaban prohibidas. Bien, la cuestión que el Lord Clyde recibe algunas balas calientes, comienza a incendiarse. Si bien es cierto que tenía, según los documentos, varios orificios en la parte del agua, donde podían empezar a hundirse y parece que las bombas estaban trabajando, seguramente con el humo del incendio, toda esta cabullería tenía alquitrán, los calabrotes eran todos de piazabal, ardían muy fuerte, muy rápido, mucho humo, las velas también. Entonces seguramente abandonaron las bombas. Y tenemos un informe del comandante de la plaza, al rey, que dice que el barco se hundió de proa. Por eso que no explotó, por eso que el barco está entero. Por eso que el barco debe estar completamente entero, solamente con parte de la cubierta quemada. Los españoles reciben la orden del rey de entregar la plaza de Colonia. Y el comandante español muy astutamente dice, la orden que tengo es de entregarla. No me dicen cómo. Tira parte de la muralla, que habían estado reparando ellos, y la tira arriba de Lord Clyde para que no pudieran reflotar este barco. Y bueno, así fue. Durante 200 y pico de años Lord Clyde guardó su secreto hasta que nosotros los encontramos. Varios grupos históricos de acá de Colonia y de Buenos Aires vinieron a buscar a Lord Clyde y lo ubicaron apenas 50 o 100 metros de la costa, confundiéndolo con una lancha cañonera de Brown. Cosa que era imposible porque este barco tenía de calado tenía 5 metros. Entonces nunca podía haber estado en la costa cuando todos los informes dicen que el barco se hundió. Y a los pocos días trajeron buzos, dos buzos de Buenos Aires para tratar de rescatar algo. Solamente rescataron dos cañones de acá arriba, de la popa, de hierro pequeño. Y yo lo achaco esto primero, que eran aguas turbias, no se puede trabajar. Segundo, que los buzos no tenían equipos como los que tenemos ahora. Y tercero, que la corriente es muy, muy fuerte. Aún para mis buzos hoy en día, la corriente es muy fuerte. Lo tenemos que bajar con el doble de lastre de plomo que usamos en Montevideo. Ahora, el barco está encontrado, hay un contrato con el Estado. Solo queda que el Estado diga, bueno, sáquenlo. Lo estamos intentando hace tiempo. Y si nos dan la luz verde, que esperemos que así sea, chocamos con la alternativa. ¿Cómo lo sacamos? Sacamos el barco, lo dejamos abajo del agua, lo vaciamos abajo del agua y después de unos años sacamos el barco. Bueno, después de pensarlo muchas veces y haber traído una compañía, tal vez la más importante de Buenos Aires, que se dedica a reflotar petroleros de 200 metros, esto mide apenas 50 y pico de metros, o sea, para ellos es muy fácil sacar esto. Sería cuestión de sacar todo el barro, colocar lingas, cables, llevarlos arriba, colocar una parrilla para que esto no se comprima, colocar una parrilla con dos grúas Magnus, levantarlo. Sería relativamente fácil, dentro de lo que es un reforzamiento, que es muy fácil, ¿no? Pero después de pensarlo se me ocurrió, ¿por qué no dejarlo en una isla donde podemos trabajar mejor, más tranquilos, lentamente, que la gente pueda ver lo que estamos haciendo? Y que sea para Colonia del Sacramento, que sea para el Uruguay, un elemento que sea tan importante que vengan turistas de todas partes del mundo. Y no solamente turistas para ver esto, que sería la única embarcación hasta ahora que estaría en estas condiciones, porque tenemos el Vasa en Suecia, tenemos el Medirock que está totalmente destrozado, tenemos la Coca de Bremen, que es una embarcación muy chica, apenas de 12-14 metros en Alemania, pero como este entero y en estas condiciones y de este tamaño, ninguno en el mundo, porque este lo está conservando el barro. Los que se han hundido en el agua salada, como el Agamenón, Punta del Este, a 400 kilómetros, 200-300 kilómetros acá, observamos que está totalmente desintegrado, porque la sal ataca los pernos y las maderas se van soltando, no queda nada.
está entero. Bajaron los buzos míos, bajaron los buzos de la compañía de Buenos Aires que trajimos. Está entero este barco. Entonces, queremos colocarlo en un receptáculo donde podamos ir limpiando de a poco, sacar el agua y entonces poder trabajar cómodamente con un poco de agua en el barco. Si lo sacáramos de la otra manera, también podríamos hacer un sistema con agua como azúcar, como están haciendo los cubanos. Es relativamente barato, habría que hacer una gran nave, un gran galpón, colocar la embarcación, ponerle un gran piletón, llenarlo de agua, llenarlo de azúcar, y todo eso reciclarlo. El barco duraría 70, 80, 100 años o más, no se sabe. Y tendrían tiempo los arqueólogos, los antropólogos, los bibliotecarios, los ingenieros, los carpinteros, los especialistas en madera, en fin, todo el mundo verlo, tocarlo y tenerlo ahí al lado, cosa que es imposible abajo el agua. La otra alternativa es dejarlo abajo el agua. ¿A quién le sirve? No sirve para nada, para nadie. Sí, hay un barco, un galeón ahí abajo. El hecho de venir la gente al museo y ver todas estas cosas, todas estas informaciones, ha hecho que la gente despierte con el Río de la Plata. Hace 20 años nadie, absolutamente nadie, 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 busquen los libros, lean la historia, vean los libros de los chicos, de los colegios. Nadie hablaba de galeones, de barcos, de naufragios. Nadie. Acá en Uruguay. Inclusive en Argentina. Hoy en día se ha hecho como una materia obligatoria. Acá viene el jardín infante, la primaria, viene la secundaria y viene los universitarios a ver todo esto. Y vienen muchísimos profesionales de toda disciplina. Médicos, ingenieros, arquitectos. Y ven esto y todos se van muy contentos y dicen que hay mucha información. Les hemos abierto el Río de la Plata. Hay casi 2.000 barcos hundidos, hay 600 barcos muy antiguos, hay como 10, 12 tesoros. Tesoros, los que portaban tesoros de su bodega, oro, plata u otras cosas. Pero también todos los barcos antiguos son tesoros, porque son tesoros de conocimiento que nos van a llevar, nos van a permitir estudiar otra época que no conocemos. Recién ahora nos estamos dando cuenta que somos hijos de los barcos. Nuestros familiares, nuestros ancestros, bajaron de los barcos. Así como bajó un barco hace muchísimos años, el padre de Artigas, de Nuestra Señora la Encina, alias la Bretaña, bajó de ese barco. Después todos los demás descendieron de Artigas, o construyeron con Artigas, sentido de ese barco. Entonces tenemos que tener un gran respeto a la historia, un respeto a los barcos. Colonia Sacramento, un puerto que fue muy concurrido y muy poca gente lo sabe. Y aquí salían muchos tesoros, muchísimos tesoros. También fue un puerto donde había esclavos. También fue un puerto de contrabandistas. En la isla de enfrente se construyó un astillero. Fue el primer astillero del Río de la Plata, los españoles, donde construyeron una sumaca pequeña que habían traído desarmada desde España. Entonces estamos llenos de historia. En la bahía debe haber 4 o 5 barcos más de los que encontramos. Encontramos la Belgrano, que es de Brown, que fue la que atacó en 1826 Colonia, que estaba en manos ya no de los portugueses, sino de los brasileños. Y Brown ahí sufre una gran derrota. Pierde ese barco, pierde 4 lanchas cañoneras que le había dado el gobierno de Buenos Aires para que tomara Colonia del Sacramento. Es una de las peores derrotas que ha tenido el almirante. Bueno, volviendo a Lord Clyde, usted los pros y las contras. Primero, el barco está ahí y está ahí, no hay manera de llevarlo a otro lado. Las dos posibilidades serían, las tres posibilidades, dejarlo ahí, sacarlo, sería más fácil, o dejarlo en ese lugar y ver cómo hacemos para que la gente lo pueda ver, lo pueda visitar por lo menos desde arriba o desde unos ventanales que lo tenga a la altura del barco. Mi actividad hace muchos años fue la de construir laboratorios submarinos. Yo construí 3 laboratorios submarinos y un gran tanque que estuvo en la rural de Palermo en el año 1970, un gran tanque de 700.000 litros de agua. Era una cosa como de 7 metros de diámetro y unos 6 metros de altura. Esto es, no son 17 metros, es el doble, pero más o menos la altura es la misma.
Entonces ya tengo experiencia en eso, sé cómo se puede hacer. Y hacerlo con ventanales también, para que haya gente que pueda visitarlo y ver eso. Decía que es una experiencia, va a ser una experiencia, lo hacemos increíble para todo el mundo, para el Uruguay sobre todo. Una cosa que pensamos es la resistencia que tiene que tener ese tanque al agua y a los temporales. Ya sabemos que está allí, en ese lugar, y de ahí no se puede mover, porque el barco está ahí. ¿Va a cambiar en algo con el Sacramento? No, porque lo que viene en el barco tiene una visión de Colonia del Sacramento que la tienen de 2 o 3, 4 metros más arriba del agua. O sea que para ellos van a ver ahí abajo algo como una plataforma. Pero no va a cambiar nada de Colonia del Sacramento, ni la costa de Colonia del Sacramento, ni nada, nada. Claro, si nos vamos abajo en un gomón y nos ponemos a mirar debajo, vamos a ver que tenemos 2 metros, 3 metros en la superficie. Pero ese cilindro va totalmente camuflajado, pintado, de manera que se confunda con el agua. Y aparte, vamos a colocar unos jardines alrededor que floten, para que se vean todas plantas. Sería como si hubiera un camalote, que por el contrario van a alegrar a la zona, van a alegrar a la zona que entran la gente a Colonia. No interrumpe para nada la navegación, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni atrás, ni adelante. Los canales que quedan para un lado o para otro son 200 metros, no hay problema. Ahora, ahorita van a quererlo ver de abajo. O sea, cuando lleguen a Colonia del Sacramento, una de las primeras cosas que van a ver los turistas, que van a querer ver los turistas, es el galeón, porque le van a llamar el galeón, aunque sea un navío. Y para eso, lógicamente, habrá que hacer un muelle o algo de entrada, o aprovechar lo que están hechos con lanchas, para que vayan a la plataforma y la gente pueda verlo en su lugar, in situ, como dicen que lo quieren, in situ, en el lugar. Yo podría decir, agregar a eso, que no sería el primer museo naval marítimo fluvial en el Río de la Plata, sino que sería el primer museo naval marítimo fluvial, en todo el mundo. Todo el mundo será el primero, y no sé si no va a ser el único por muchos años. Tenemos esa ventaja, tenemos los técnicos, podemos conseguir inversionistas. A continuación, lógicamente autorizado por las autoridades, cumpliendo las autoridades con el contrato que tenemos escrito con ellas, lo que primero que tenemos que hacer es limpiar la parte de popa, que es la más alta. Y eso es difícil, pero es posible. Ya lo hemos hecho con otro barco, con nuestra Señora Luz, sacamos 80 toneladas de piedra. La otra etapa, una vez que hacemos eso, que averiguamos dónde está la proa y la popa, inmediatamente es empezar a traer un tabla estacado, e ir armando el tabla estacado y una pequeña draga, no es muy grande, una pequeña draga, que vaya llenando, que vaya tirando afuera de la tabla estaca, y poner otra a 10 metros de la tabla estaca para hacer el círculo. Todo eso se va a llevar a la arena hasta arriba de la tabla estaca, y ahí se va a hacer también una forestación para que sea un elemento visual interesante, agradable, y se pueden hablar lugares hasta para hacer congresos, porque vamos a tener una plataforma de 10 metros alrededor, se puede poner hasta, si lo decían, una pequeña confitería, un lugar de estar. Vamos a ver que armar una pequeña subida para las lanchas, para la gente que necesitaba. Pero va a ser un elemento que va a cambiar no solamente Colonia, sino Uruguay. Bueno, el Baza, como quieran llamarlo, se puede llamar de dos maneras, genera 800.000 turistas mínimo por año. O sea, acá lo que hay que trabajar es con criterio, de manera de sacar las cosas de acá lo antes posible y en tierra armar un lugar para preservar todo lo que se vaya de acá, un laboratorio, pero un laboratorio en serio. En ese laboratorio se va sacando hoy, se sacaban 10 barriles, llevarlos 10 barriles al laboratorio y mantenerlos.
se encontraron 50 pistolas, le van 50 pistolas. Que me digan dónde estaba la pistola, acá, acá, acá. Pero escúcheme, ¿qué valor tiene eso? La pistola generalmente está acá atrás, la guarda la capitán. Si hubo combate, seguramente por todo el barco va a encontrar pistolas. ¿Y eso? ¿Qué me dice? No me dice dónde estaba la pistola. Pues sí, dónde apareció la pistola, pero no me dice dónde estaba guardada. Entonces, con eso igual todo. Acá lo que tenemos que hacer es ir de a poco sacando todo el barco, lo que se pueda el barco. Y llevar un laboratorio. Y en ese laboratorio que trabajan los profesionales, tampoco podemos llenar. En un pequeño receptáculo, llenar de gente que va a molestar, algunos se van a ahogar, no por las corrientes, porque las corrientes vamos a tener eliminadas, pero van a molestar, seguramente se van a meter por algún lugar que se pueden ahogar, porque hay que meterse en un barco aunque esté más bajo el agua, acá se puede ahogar gente, se han ahogado hace poco en una laguna. Bueno, entonces toda esa cosa de que no vamos a traer arqueólogos, con agua clara, sin agua clara, no se puede. Cuando nosotros le dijimos acá que queríamos sacar este barco, nos dijeron que había que llevar arqueología. Presentamos tres trabajos, nos dijeron que no servía. Bien. Lo que no sirven son los arqueólogos acá, porque no hay agua clara. Uno. Dos. Porque hay una corriente muy fuerte. Tres. Aunque fueran buzos profesionales, que ninguno buzo ni deportivo, fueran buzos profesionales, no me van a decir que en el agua turbia van a estar con un pincelito haciendo. Bueno, y acá viene algo interesante. Primero, el BASA, barco importante que está en tierra. No hubo ningún arqueólogo ahí. Ahí lo levantaron, lo llevaron, y dijeron, vayan todos a estudiarlo ahí al galpón. Emily Ross. ¿Qué arqueólogo? Engancharon, subieron, vayan a estudiarlo allá. La coca de Bremen, en Alemania, de la Liga Hanseática del año 1200. Hizo una campana, sacaron todo el barro, había una arqueóloga que estaba mirando el barco ahí, en el barro, que como los obreros sacaban con palas. Lo engancharon, se lo subieron, lo metieron en un tanque y ahora van todos los arqueólogos a mirar desde afuera, con un vidrio acá adelante. Todos los trabajos que reclutaron barcos, no hubo ningún arqueólogo que trabajara en eso. Ahora sí, si me hablan de aguas muy claras, como en Egipto, que estuvieron encontrando una ciudad prácticamente sumergida, ahí sí, porque van los arqueólogos, toman mediciones, miden, todas esas cosas. Pero los rescates de los barcos, no. Acá tenemos una pregunta sin contestar, que era la que me hizo, que dijimos que el BASA lo visitaban 800.000 personas por año, los últimos 25 años, creo. Nunca menos de 800.000 personas. Al Museo BASA. Bueno, los inversionistas españoles aseguran que si respetan los contratos y se hace este tipo de trabajo, podría ser visitado este barco por 1.000.000 de europeos, no a Buenos Aires, no a Montevideo, sino a Colonia para ver este barco. Eso por un lado. ¿Cuánto vale este barco? La cifra, no hay cifra para marcar. Sabemos que tiene 64 cañones de bronce, que son muy grandes los cañones. Posiblemente cada cañón valga más o menos $500.000. Habría que multiplicar. Sabemos que trae 2.000 barriles de ron. Hoy hemos visto que en Sotheby's se vendió hace una semana una botella, $160.000, de un vino. Y este es el ron de Jamaica, del bueno. Trae miles y miles de litros. Sabemos que tiene todas las bodegas cargadas, pistola, anteojos, ropa, bueno, de todo debe traer. No nos olvidemos que Inglaterra en ese momento estaba fabricando, era la China del momento, estaba fabricando y fabricando, no tenía compradores, por eso quería tomar esos países. El barco, ¿cuánto vale un barco en estas condiciones? $200.000.000, $300.000.000, $500.000.000. Eso hay que estudiarlo, una oferta y demanda. Más de un país quisiera tener este barco como museo. Y después tenemos la caja fuerte, que era la caja de caudales, que era la que manejaba la flota, que traía la plata suficiente con mantener toda la flota durante por lo menos 3 años. Había que pagar a los marineros, había que pagar la pólvora, si necesitaban, comida,
agua, enfermos, heridos. Todo lo que se le ocurría tenía la planta de la flota. Y después, cuando entran al Río de la Plata, según me comentaron, y vi unos informes, capturan un pequeño tesoro. También está acá adentro. Entonces, esto es una gran joya histórica, cultural, económica, de producir dinero. Y lo tenemos solamente a 350 metros de la costa. Oculto, ignorado, no permitido de descubrir. Los chicos, cuando vienen acá, todos me preguntan: ¿y por qué los primarios, secundarios? ¿Por qué no lo podemos sacar? Bueno, porque no está la autorización. ¿Por qué no da la autorización? Nosotros queremos verlo. Es nuestro, no dicen que es uruguayo. Queremos verlo. La repercusión turística, como hablábamos hoy, de tener un museo como es hoy por hoy el Museo de los Naufragios, acá en Colonia del Sacramento, es muy importante. Hemos visto constantemente la llegada de turistas de diferentes partes del mundo que vienen exclusivamente para ver este tipo de museo. Y hoy constatábamos justamente la llegada de unos turistas de República Dominicana, donde hay mucho naufragio, y hablaban que ni siquiera ahí donde pululan los naufragios tienen un museo de estas características. Al sacarse el Lord Clive, ¿habría la posibilidad de generar un museo temático específicamente del Lord Clive en la costa, donde se puedan mostrar los artículos del Lord Clive, todo lo extraído del Lord? La idea es esa, armar un museo que sea el Museo del Lord Clive, con todas las cosas que se saquen y se vayan poniendo mantenimiento y se vayan explicando qué es cada una de esas cosas. Eso es cultura, es entretenimiento, es historia, es muchas cosas. Pero la pregunta es si hay otros museos como este. Primero, este museo tiene más de 2.000 metros. Es el museo más grande de Colonia de Sacramento. Es el más nuevo. Es el único que habla de naufragios, tesoros, rescate, barcos. Da ejemplo de barcos que se hundieron acá, en Montevideo, todos en el Río de la Plata. Cuenta historias que no conocíamos sobre corsarios como Mordei, que fue un héroe. Cuenta historias de Brown. Cuenta historias de Garibaldi. Cuenta historias de piratas y corsarios como Lafitte. O como el tesoro de Molina enterrado acá en Colonia. Este tesoro no solamente es único acá, sino que hemos averiguado, caminando por toda Sudamérica hasta llegar a México, que no hay ninguno, ni inclusive ni en México, hay ningún museo que se parezca a este. Ni por forma, ni por tamaño, ni por temática. Yo pienso que ahora que está en internet o en otros lugares, muchos se van a dar cuenta que es conveniente hacer estos museos y van a empezar en esos países, como esta gente que vino a vernos hoy. Vienen muchos turistas alemanas a visitar el Salón de Crespé, que lo estamos agrandando continuamente porque es de mucho interés. Y bueno, y pensamos seguir así, pero el gobierno tiene que consustanciarse y darse cuenta que estos emprendimientos, sobre todo este tipo de emprendimiento, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo para que sea cada vez más grande, para que traiga más turistas, para que entren más dinero a las arcas del Estado, por así decirlo. Y para que la cultura de los chicos que vienen acá, que ya hablan de calabrotes, de piazabal, de piratas que les encantan, siga creciendo. Ahí viene.